Después de un éxito hay mucha alegría, hay celebraciones, hay felicitaciones, hay entusiasmo, pero también hay otra cosa que no se ve, y es el síndrome del tanto por ciento. El síndrome del tanto por ciento es aquel que aparece inmediatamente después de conseguir un éxito, y es que los integrantes del equipo que ha conseguido este éxito empiezan a querer averiguar qué porcentaje tienen ellos en este éxito. Como que el ser humano tiene una cierta tendencia a distorsionar, empezamos a pensar todos que tenemos más parte del éxito que nos corresponde a nosotros que no el otro. Y empezará este equipo a competir entre ellos, porque si no hubiera sido por mí, ¿no? Pues si no hubiese sido por mí, el... y empiezan a competir entre ellos en lugar de competir con los de fuera, que es con los que tienen que competir. Repetir el éxito es de las cosas más buscadas que hay y es de las más difíciles de conseguir. Es difícil de conseguir porque los factores que nos han llevado al éxito, en el mismo instante que éste se ha conseguido, quedan obsoletos. Para conseguir el éxito hemos hecho un montón, una cantidad grande de cambios y lo hemos conseguido. Pero si queremos continuar teniendo éxito, hemos de continuar introduciendo cambios para continuar intentando llegar al éxito. Pero el éxito tiene algo que es que tiene un punto de anestesia, es anestésico. En el éxito se está también, cuesta tanto empezar a cambiar cosas desde el éxito, es mucho más fácil cambiar desde el fracaso. Las cosas han ido muy mal, vamos a hacer cambios. Esto es habitual. Nunca tampoco se dice, las cosas han ido muy bien, vamos a hacer cambios. Y hay que hacerlos. Solo cambiando vamos a continuar teniendo la posibilidad de conseguir más, más éxito. Pero entonces viene la soledad del que decide.